Bienvenidos a mi canal, chicos. Hoy es inicio de semana, hoy es día lunes. Espero que tengan una excelente semanita. Échenle ganas, ya saben, nosotros estamos de este lado trabajando, trayéndote a los mejores proveedores del centro de la Ciudad de México. Y ya teníamos una deuda, que de hecho este video se tenía que grabar la semana pasada. Este fue uno de los proveedores que más gustó, precisamente por la variedad de productos que maneja. Lo malo de este proveedor es que hace una semana le robaron su teléfono y los números telefónicos que nosotros dimos ese día ya no son. Estos son los nuevos números telefónicos. De todas maneras, en cajita de información y en la comunidad se posteó precisamente esto para evitar fraudes. ¿Dónde es que estamos ubicados? Esto es calle Apartado y esta que cruza enseguidita es calle Aztecas y calle del Carmen. Esta te saca todo lo que es Peña. Recuerden que Peña llega a Circunvalación y llegando a calle del Carmen se convierte en lo que es Apartado. De este lado tenemos República de Argentina, después sigue República de Brasil. Si te vas de este lado sales a La Lagunilla, donde están todos los trajes que me han estado mencionando. Vamos a ir a grabar trajes de 15 años de aquel lado. Y de este lado está Metro Zócalo, estamos a 4 cuadras más o menos. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Janine. Janine, cuéntame por favor, ya más o menos los ubiqué, pero tú reiterales los horarios, las direcciones, todo. Pues abrimos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué? De lunes a sábado. ¿Envíos? Estamos en apartados. ¿En apartado, mané? ¿Envíos? Sí, a todo. ¿A partir de cuánto? Bienvenido. Ay, gracias. Apartado 31, chicos. ¿A partir de cuánto haces los envíos? De las piezas que gusten. No hay mínimo de compra y sé que muchos iniciamos negocio con ellos esta semanita que los conocimos, porque realmente los productos son bastante, bastante buenos. De hecho, nos quedamos cortos diciendo que este proveedor distribuye a muchas tiendas de la Ciudad de México. Muchos de nuestros revendedores se surten precisamente con ellos. Ahorita vamos a mencionar precio tienda, pero una vez que tú te comuniques con ellos es muy diferente. Ya hay costos para mayoristas, ya hay costos para, ¿qué se les llama? Cajas, ¿no? Mega cajas, algo así. Pues es que incluso aquí en la tienda es después de 3 piezas en adelante ya te entra el mayor. Ya y entra. Aparte, para los foráneos o para las personas que usen marcar a los números y quieran hacer pedido en grande, se les baja más por caja. Exactamente, ya es muy diferente contactarte con proveedor. Y vamos a grabar, yo creo que 50% un poco de lo que viste, pero lo demás es nuevo. Sí, ya hay muchas cosas nuevas. Digo, todo eso es nuevo de allá. ¿Qué, por qué vamos a empezar? Igualmente bonita semana. Ay, me llegaron apachurrándome por atrás. Ya ves, la una de tus fans. De este lado, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a darle, yo creo que el recorrido completo otra vez a la tienda. Pues son los dos motivacionales que ya habíamos comentado la vez pasada. Ajá. Ya llegó el de oso. Vean, chicos, ¿se acabó? Sí, se acabó. Es que así como se sacan las cajas, así se acaban. Se acaban. ¿Cuáles son los costos? Normal, ahorita lo tenemos de promoción, lo tenemos en 115. El dúo navideño, creo que ya lo habían visto, pero igual. ¿115 pesos? Y ahorita ya bajaron los precios. ¿Cuánto va a durar esta promoción? Pues me imagino que todo el año. No manches. ¿También este 115 pesos? Uh-huh, igual. No, este está en 120, perdón. 120 pesos. Uh-huh. Vean. Uy, ¿y este 115 o 120? No, este es 115. ¿Y este también es dúo? Igual, dúo 115. 115. ¿Y este es dúo también? Sí, también. 115. Lo mismo, 115. No manches. ¿Dónde puedo yo ver toda la mercancía que tú manejas? Sí, obviamente yo no puedo sacar todo. Pues puedes mandar este mensaje a los teléfonos y te mandan el catálogo. A mí estos me encantaron, de verdad. ¿Estos cuánto salen? 45 pesos. Estos están bien bellos, me gustan para los recuerdos. Sí, claro. Estos me gustan mucho. Están bien bonitos, 45. ¿Qué más vamos a ver? Ahorita también están las figuras de Navidad. Las tenemos bien baratas. ¿A cómo? 9, 10 pesos, 8. 9, 10 pesos. Esto también lo puedes vender por caja, por docena, por ciento, todo lo que vamos a ver. Sí, por las piezas que gusten se vende. Se vende hasta desde una sola. De una sola pieza. Ahorita tenemos estos. Los popis. Sí, que son los popis. Estos los tenemos en 20 pesos. Pero este es el grueso. Uh-huh. 20 pesos. Y estos fueron una locura. Los mini tenedores, sí. ¿En cuánto están? Es lo que está de moda. En 13 pesitos. 13 pesos. Estos también son nuevos, ¿no? Adelante, adelante, perdón. Miren, chicos, 17 pesos. A ver, oferta. ¿A cómo están? ¿Cuáles? Esos están en 12. 12 y 17. Esto. En 20 pesos las carteritas.
Chicos, para los que no conocían a este proveedor, prácticamente te voy a traer un proveedor nuevo. ¿Esta? Eso es todo el audífono, este es el económico y lo tenemos en 10 pesos. 10 pesitos. Acuérdense que ya hablando directamente con los proveedores, ya ustedes llegan a tratos diferentes. De este lado son las loncheras, que las tenemos en 45. Ay, no, ¿cuál? ¿Esta está en 45? 75. ¿No? Hay de precios, mira, como el búho. Ese está en 45, ¿no? 45. Ay. Yo soy amante fiel de estas loncheras. Y mira, encanta. Trae su cucharita. Ese está genial. ¿Y el pato? El pachito 80, lo tenemos 75. 75 pesos. Y ese hay otros que traen hasta palillos. Acá están estas fresas, ¿no? Voy a dejar este aquí y ahorita voy a venir por este. ¿Esta fresa en cuánto está? ¿Cuál? La fresa. 55. 55, vean la fresita. Este es otro. ¿Cómo? ¿Este en cuánto está? Ya me eché el puesto. 45 pesos. Mira, este es el del patito. Este es el trae pollo. Su cuchara con su tenedor. Este está bien bonito. ¿Este en cuánto está? Oye, aquí es venir a escarbarle, ¿verdad? Sí. Pero acuérdense este que igual está en 65. 65. ¿El pollo, el pato cómo es por dentro? ¿El pato? Igual también trae cubierto y sus separadores. Vean, estos están geniales. También otra cosa, vean, estos no los vimos creo que ese día. 70 pesos la docena, la pieza. No, ese está en 15 pesos. Este está mal el precio, aquí está su precio real. Ay, 15 pesos. 15, 20 pesos. Vean, chicos. Estos también fueron una locura. Los bancos, sí. 150 está, pesos. Pues aquí están los dos, el de colores y el negro. Uh-huh. Estos son portátiles. Esta definitivamente creo que es una muy buena inversión. Esta. Estos. Ay, estos nos acaban de llegar, los drones. A ver. Se viene. De hecho, ahorita vamos a abarcar toda la tienda, pero sí hay más para Onda Reyes. Reyes y Navidad, sí. ¿Verdad? Vean. Y aparte voy a seguir trayendo más juguete. ¿Cada cuándo te llega mercancía? Casi diario. Sí, no manchen, diario. Acá sí decirles al paso. Porque vean de este lado, este arbolito, ¿qué se ve? El árbol de Navidad está en 4.40. Las series, todo lo que tiene, ¿verdad? 115. 115, amigo. Vean, chicos, vamos a irnos un poquito de este lado y vamos a, pues, a sacar un poquito de todo otra vez. ¿Este qué es? Audífono. ¿Este en cuánto está? Ese audífono está en 45. 28. 15. ¿Estos? Igual, en 15. 15 pesos. 25. Y es que estos, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, estoy escuchando que ya se van a llevar. Que ya se van a llevar cajas. Vean. Y sí, o sea, tú tienes que llegar a decir, ¿por caja cuánto? Y obviamente por caja bajará 1 o 2 pesos la mercancía, pero ahí es donde entra el volumen. No, por caja te baja más. Fíjate, te baja más. No te baja ni 1 peso ni 2, sí te baja más. ¿Pero 1 peso o 2 por mercancía o más por mercancía? No, sí te anda bajando más por mercancía. ¿Qué será, como 5 pesos por pieza? Uh-huh. O sea, aquí tan solo luego te baja, ve este, 30, 25, ajá, te baja 5 pesos, imagínate, por caja. O sea, te puede llegar a quedar en 20, 15 pesos, uh-huh, más o menos. Sí, por caja. Y por volumen, porque ¿cuántas trae una caja? Creo también si te llevas no sé cuántas cajas, también todavía te bajan. No me escuché bien la otra vez si el 5 o el 10. Todavía. Uh-huh. Fíjense, yo digo 1 o 2 pesos y realmente no. O sea, realmente, y mucho es por volumen, porque por lo regular hay tiendas que sí nada más por caja te bajan 1 o 2 pesos por pieza. Entonces ahí cuenta mucho el volumen. Si son 200 piezas, ya son 200, 400 pesos. Y aquí te está bajando más. Todas estas son Powerbank, ¿verdad? Sí, las pilas. 60 pesos. Esos también andan preguntando de que cuántas dura, bueno, cuánto dura la pila. Por lo regular les dura 2 cargas. 2 cargas completas. 2 o 3 cargas, ajá. Hay unas que traen lamparita. Todas traen lámpara. ¿Todas traen lámpara? Este es el que me encanta a mí. El que tengo ahí en la casa. 55. Los audífonos. Eso también se vende mucho en temporada. 170, 180. Ven, chicos, los gamers. 75 pesos. Estos son banquitos minis, ¿no? Sí, son los banquitos minis, igual están bien baratos.
55, 65, 80. La aspiradora 250. De este lado. Si no estoy preguntando cosas, es que mucho de esta mercancía ya trae sus precios incluidos. Vean. ¡Ay, estos son nuevos! ¿Estos en cuánto están? Esos están en 55. Sin, ¿igual que estos? Esos están en 45. No me digas. Vean. Dime, no me preguntes, Lau, no manches. 25 pesos. Estos están bien bonitos. Sí, y hay de varios colores. Estos. ¿Esta qué es? Ah, es para las, para el soque. Para ¿esta el soque, en cuánto sí. está? Esta está en 40. Pero está bien largo y sale bueno. ¿Cómo que 2 metros? ¿3? Claro, como yo le he hecho como unos 3 metros. 3 metros. Ven, aquí es donde les digo que en esta tienda van a encontrar absolutamente de todo. De todo. Ven, aquí sí. Esta también gusta mucho. Me mandaron mucho mensaje de esta. Esta es la coladorcita, ¿no? Sí, esa la tenemos en 20 pesos. 20 pesos. Esta es la bocina que cambia de color, 75. Y toda la onda de luces. Llegaron más luces, ¿verdad? Sí. ¿Todo esto también se puede enviar? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer tus envíos? Pues, si hoy mismo me lo pides, hoy mismo se te manda. Estas son solares. 90, 90, 90. Vean. Estas son las que tenías allá, ¿verdad? Sí. 90 pesos. Estas son las nuevas que llegaron, las cascadas. Que casi... Ahí tengo una cascada que casi mide 20 metros. Es 20 metros. ¿Y en cuánto está esa de 20 metros? Si no mal me equivoco, está en 500. 100 focos. Pero son 20 metros. Y estos chicos ya está pasando. Ustedes, estos que son prohibidos, otros lo están llevando un buen. Y es que está bien barato. Hay uno que es de 18 focos. Este es de 36 focos. Y el de acá es el de 18 focos. El de 36 lo tenemos en 180. Ajá. Y el de 18 focos, ¿en cuánto? En 155. Pero mira que hasta te marca por caja. La ajá. caja trae 20 piezas y te salen 145 pesos. ¿Te quedan cuánto de a...? ¿Cuánto te está bajando? 10 pesos, ¿no? 10 pesos. 10 pesos por 20, 200 pesos, ¿no? Estas también son nuevas. Sí, igual, esa es nueva. 180. Ya esta temporada, chicos, ya. Este proveedor sí lo tienes que atesorar todo el año, porque básicamente este proveedor sí te mueve todo el año, ¿verdad? Sí, claro. De este lado, pues, estas que no pueden faltar. ¿Esta en cuánto está la de copitos? La de copos la tengo en 160. ¿Y la de almejitas? ¿Cuál? La almejita. La de la almejita está en 2.35. ¿Y esta? ¿Cuál? La de los coldijes. En 2.20. Este. La de los corazones está en 170. ¿Esta de los corazones es nueva? No, ya estaba, pero igual se la llevan un buen. Se ve súper bonita esta. Pero hay corazón. Ah, viene junta, ¿verdad? Sí, el corazón. Es cortinero igual. Es así, vean. ¿En cuánto? En 170. Esta va a volar para el 14 de febrero. Sí. Más bien esta ni va a llegar al 14 de febrero. ¿Los balones? Para el 14 de febrero también voy a traer peluche. ¿Peluche también? Sí, también vamos a manejar el peluche. Digamos que la temporada de febrero, ¿cuándo la empiezas a manejar tú? ¿A partir de qué fecha? No, todavía no sé bien en qué fecha, pero... Más o menos, chicos, en la primera semana de enero empieza a entrar toda la onda de febrero. Yo creo que antes, llega a llegar un poquito antes. Pero sí te tienes que anticipar con las compras, acuérdate que eso es algo indispensable. El balón lo bajamos, lo tenemos en 28 pesos. La pieza. Ajá. ¿Y la pelota de luz? En 15. En 15 pesos. Pero obvio si ya te llevas... Sí, sí, ya más hablando. Piezas. Vean esta. Estas son las varitas de luz que esta temporada se pusieron mucho de moda. Y todas estas son tus cortinitas, ¿no? Sí. Vamos a ir. Las mochilas. Hoy es día lunes, chicos, y ustedes van a estar viendo esta actualización el día martes. De verdad que yo les aconsejo que así como lo vean, se comuniquen porque esto va a volar. ¿Estas mochilitas en cuánto están? Esta está en... 45. No. 45 pesos. ¿También la negra? ¿Cuál?
Sí, negra. La negra, 45 son las mochilitas, ¿verdad? Las chiquitas, sí. 45 pesos. Ven, ahí está la serie de ojitos. 65 pesos. De este lado, ahora sí vamos a entrar de lleno de este lado, chicos. Oferta, 35 pesos. Esas las chiquitas. Y estas, que son un poquito más grandes. Que son las... Estas la tengo. Esta la tengo en 40. Y hay 40. Para niño y para niño. Ve. 40 pesos. ¿Todo esto también lo puedes vender por docena? Sí, igual. Hasta desde una pieza por docena, las piezas que gusten. Desde una pieza o para iniciar negocio con ellos. Estos sí, son exacto. Mis favoritos. ¿Estos en cuánto están? Esas en 45 los jueguitos. Este es Tetris o estos va siguiendo el color. Son de memoria. Todos estos son de memoria. Sí. ¿Esta qué es? Es una pistolita. ¿Este en cuánto está? Esa está en 40. 40-35. Las pilas recargables, los slime. Creo que la vez pasada no preguntamos por los slime. ¿Estos en cuánto los tienes? En 15 pesos. 15 pesos, ahora sí. Chicos, les está llegando una cantidad. De hecho, yo vine, ¿qué día? El viernes, ¿no? El sí. Viernes estuve por aquí y estaban remodelando la tienda. Les está llegando todo lo de Reyes. Vean, ahorita van a ver. Cuando yo me comunique contigo y si te pido, miren esto, ¿este está en 40? Sí, 35. Exacto. Vean. Pero esta es la acá sirenita. Acá tenemos la otra, igual que... Bueno, no sé ahorita, pero trae un animalito ahí. De este lado. Vean esta belleza. 35 pesos. Esta se me figura mucho, Ariel. Pero son todas. Estas muñequitas las ocupan mucho para los centros de mesa o para vestirlas. 45 pesos. Si yo te mando mensaje, ¿me mandas todo lo que tienes de juguete? Sí, te mando el catálogo. Vean estos, 35 pesos. Estos creo que los vamos a ver allá, ¿verdad? Sí. Estos son de hidrógeno. Sí. Sí, de hidrógeno. 35. Este está enorme. ¿Este qué es, hija? Es una moto y, si no mal me equivoco... ¿Es de Lego? De Lego. Todas las piezas que ahorita vas... ¿A grabar? Vas a grabar, son de Lego. Uh-huh. 2,120 piezas. ¿El carro? El carro lo tengo en 1,500. ¿Pero este por qué? ¿Qué es? ¿El carro que viene siendo? Es Lego. Es Lego igual, ¿verdad? No inventes, pero funciona. O sea, ¿avanza? No, pues sí, como que camina normal. O sea, ¿tienes que armar todo el carro? Vean, chicos. 1,500 pesos. ¿Y estos? Estos son los Lego también, ¿no? O pixeleados les llaman a estos. 300 pesos. 450. ¿Te va a estar llegando más de Lego? Sí. Vean esta. Ay, no manches, pero para armar esto, ¿como que cuánto tiempo? 1,600 pesos. Ay, ahorita también me llegaron, mira, nuevos, los termos. Los, no, déjame que me estoy alucinando yo de este lado. Es que no manches, ve. O sea, como que, ¿de qué tamaño es? Como que, ¿no has armado uno? ¿No tienes uno de armado? No, no tengo uno armado, es que como los acaban de llegar. Pero yo sí voy a armar uno para que vean el tamaño. Ah, sí, trae sonido a movimiento. Como de 50. ¿Centímetros? 50 centímetros. Estos son los carritos, ¿no? Que vimos ahí. Sí. Son los que vienen en las cajitas. En las cajitas, exacto. ¿Aquí qué viene? ¿Adentro? No sabemos. Así ¿cómo? Dígalo. Varios dinosaurios trae adentro. Este es un set de dinosaurios. Este es fosforescente. Y estos son los carritos, ¿ven? ¿Y estos, hija? ¿Son puras figuritas? Sí, son puras figuritas. 55. Pero igual traen sonido, mira. Ah, mira. Hay que quitarlo. Son de nuevo. ¿Estos vienen por caja? Sí, ¿verdad? Por cajita. Ay, chicos, estos vienen por caja. ¿De este lado qué igual hay? Sigo teniendo las bocinas, ¿eh? Entonces las voy a tener todo el año en promoción. Es que sí les conviene, ver el video anterior porque todo esto estaba lleno de bocinas, ¿no? Sí. Que vas a seguir manejando. Sí, son las bocinas que están igual abajo, porque por eso preguntan mucho por la bocina, que está económica.
¿En cuánto me dijiste? 65. 65 tengo pesos. Tengo tres modelos y ajá, tres y manejo colores aparte. ¿Qué son y estas? Y tres de modelos ahí diferentes. Ajá. Viene siendo esa una de allá. Esta. Ajá. Esta es otra. Uh-huh. Y la de acá. Que se podría decir que esta es la más larguita. Uh-huh. Esta se siente bien y la intensidad es bastante buena. Sí, estoy dando un buen. Y estas son de luz también. ¿Estas las vas a seguir teniendo? Sí, esas las voy a seguir teniendo. De este lado. Ahí esta te va a encantar. Ay, no manches, es que a mí todo me gusta. Soy bien ridícula. Ajá. Mira, esta trae. O sea, es que, pero literal es tu bolsita, ¿no? Sí, mira. No manches. Tus ajá, lentes, tus prendedores, tu pulsera, tu labial, tu el maquillaje. Espejo. Traes a tu teléfono. No, mira, acá trae para que le cambies. ¿Las portaditas? Sí, las portaditas. Traes a tus tarjetas de crédito. La verdad está muy bonita. ¿Este en cuánto está? 240 pesos. ¿Es de sonido este? Sí, también ese es de sonido. Sí. Todo tiene sonido, mira. Abre un bilé. ¿Y el bilé es de verdad? No, no, son de mentiras tú. Igual el espejito, igual le quitas el este. Ajá, ¿para qué? Bueno, ya para no quitárselo, pero igual le quitas el este y ya se ve. Este es, a mí me gusta la bolsa. Sí, se ve. Porque muy aparte bonita. Puedes utilizar la bolsa. También trae sonido y también la este bolsa es de sonido. Sí. A ver qué sonido hace. Dice, ya no sé, tú y yo la descubrimos juntas. Ay, bien, chicos, es de luz. Esta está bien bonita. Y de este lado, esta también está bonita, 220 pesos. Pero este sí es real, ¿verdad? No, tampoco. ¿También? Sí, no, tampoco es real. Pobres niñas, ¿por qué las ilusionan así? A mi Suri no le gustan nada las muñecas, pero ah, como le encanta estarse maquillando. Vean, un y este para juguete. Y trae su cosmetiquera. Y así de este estilo te van a seguir llegando más. Sí, claro. Esta es la pistola que vimos ahí, ¿no? Vean. Sí, que 30, todas son alarditas, creo. Vean esta. 40, 35. De este lado también son Legos. 40. Estas las tenemos en 20 pesos. 20 pesos. Sí. Estos de atrás también son Legos. Sí. Este es un squishy de perro. ¿Este en cuánto está? Igual en 20. ¿Este también se va por caja? Sí. ¿Por caja baja? Yo le pregunto y ella no sabe. Miren, chicos, es que sí se tienen que comunicar con proveedor. Ustedes disculparán si no les contestamos, pero esa es que por caja creo sí te baja. Pero este, ese ¿no? Sí te baja pesos, ajá. Vean este. Todo esto es de Lego. Ay, no, Dios mío, pero qué paciencia. ¿Esta qué es? Cajeros automáticos. Estos son nuevos. Este, lo que viene ¿no? siendo esta, que es la nave. Ajá. Y esta la de Hello Kitty. Igual trae luz y sonido, ¿verdad? Sí, igual. 360. ¿Este también es de Lego? Hijo, sí. Me muero yo. Ay, yo me muero nada más de verlo, hija, imagínate. Los proyectores son estos que ves en la parte de arriba. Esta la tengo en 55. Uh-huh. Bueno, en 50 real, pero si vienen de tu parte. Esta se las voy a dejar en 45. ¿Es una secadora? Sí. 45. ¿Y este? Ahí este es el juego de dentista, padre, ¿no? Sí. Espérame. Ese te muerde. Sí, este te muerde. Tienes que bajarle los dientes. Ajá. Y el que apretas es que te y muerde. Te muerde. 80 pesos. Vean, esta es me encanta. Esto nada más es como la entradita, ¿verdad? De todo sí, lo nuevo exacto. Que te va a llegar de Reyes. Ay, mira este termo que nos acaba de llegar. 120 pesos. Estos los ocupan mucho para serigrafía. ¿Ya? ¿Ya?
Mira, a ver qué tal. ¡Ay! Ok, Liz. Sí. Ay, chicos, lo que tienen que pasar los que hacen videos. 105. Vean estos. Todos estos son de luz, ¿no? Sí. Esos les echas el agua y automáticamente prenden. Estos igual acaban de llegar. ¿Es en cuánto está? No. ¿Cómo le hago sufrir? 75. 75. Sí, hay de limón, hay de naranja. Creo. Sí. Este es el de fresa. 140 pesos. Mira, este nos acaba este de llegar. A ver, esa me la quieres enseñar desde hace rato. Haz lo tuyo. A verla. Es que este lo piden un buen termo taza. Aparte, pues ya te incluye las dos tazas. Tres más. Tacitas, ¿no? Sí. Una, dos, tres. Y viene tacitas. Muy cool porque viene en una bolsita. ¿Cómo en una bolsita? Sí, mira, saca la presentación. Este está muy, muy, muy elegantoso. Sí, mira, y ahorita también nos llegó la taza. Esa trae su batido. Sí. ¿Esa en cuánto está? Esta nos acaba de llegar en 95 pesos. Mira, te viene así. Ya viene lista para regalo. Sí. Ya está lista para regalo. 140 pesos. Sí está bien mona, ¿eh? Sí, pero está me gustó bien más padre. Esta también del batido. Ya nada más para las que tienen prisa, le sí, echan y vámonos, ya nada más y lo vámonos. Vas batiendo en el camino, vean. Oye, ¿y esa si se lava no pasa nada? No. ¿Es completamente hermética? Uh-huh. Oye, pero esta también tiene batido. ¿Esta también tiene batido o no? No, este no, pero ese que te incluye las tacitas. ¿De este lado? Los demás termos, el termo liso. Ahorita se nos terminó, pero igual tenemos el termo, el de los osos. Uh-huh. El termo liso lo ocupan muchísimo para la serigrafía. Yo me enamoré la vez pasada de estas bellezas, me encantaron. Y todas tienen luz y sonido, ¿verdad? Sí. Bien, chicos, estas están hermosas para que te compres la serie. Esas volaron, ¿eh? No inventes. Es que esas me gustan, pero para mí. Sí volaron esas, no, te lo juro, volaron. Casa de muñeca, así como llegan, así se van. Estas son una belleza. De este lado tienes más termo. Sí, igual nos llegó el termo de a litro en 130. 130 pesos. Uh-huh. Y los tipo Yeti también los vas a encontrar con ellos. ¿Saben qué pasa con ellos, chicos? Tienen mucho termo liso para toda esta onda de la serigrafía y las que lo personalizan. ¿Sí? Con sus marcas y todo eso. Aquí es donde puedes hacer negocio. Y de este lado también son termos, pero de cristal. Bien, chicos, estos también están bien bonitos. Y estos cajeritos también, ¿cómo se van a vender en esta temporada, eh? Estos cajeritos, 250. ¿Estos son los grandes? Sí. 50 pesos. ¿Y no, esos ya están en 40. ¿Este está en 40? Sí, está mal el precio de arriba. Pero todos esos, los dispensadores, ajá, los tengo en 40. Bien, las lamparitas están en 130 pesos. De este lado, un rebanador en 150 pesos y de este lado, no me digas, ¿a cómo está esta? En 160. Ojalá esto lo esté viendo el indiferente, ojalá lo voy a super enfocar. ¿Sabes a cómo se la dieron en Mercado Libre? ¿En cuánto? 420 pesos. Y me dijo, me voy a comprar otras tres para hacer una grande. Mira, 420 pesos, ¿cuánto le subieron? Pues era como 250, algo, ¿no? Así, sí. Hasta le voy a tomar foto, espérate. Para que le dé algo. Oye, hija, estas no las saqué. Ah, las... ¿Estas las qué partes hacen? Nada más traen la... ¿La faldita? La ¿y faldita? Uh-huh. ¿Estas en cuánto están? Ay. Creo estas están en 50. Es que como acaba de llegar todo, ajá, ahora sí, y nos llegó, que fue el sábado en la noche. Ajá, el sábado y el viernes, ¿no? El sábado, ajá, estuvimos desde el viernes y también el sábado nos llegaron más cosas. O sea que estamos iniciando semana con lo nuevo. Pero esto no para aquí, de verdad que no para aquí. De este lado pues creo que terminamos y si no terminamos pues espero panear todo para que tomen screenshot de lo que les interesa o manden ya mensaje directamente con ellos. Vean, de este lado están desde 85 pesos. Estas monadas... Esas las tenemos ahorita en promoción, las sandías en 110. Igual tengo la paleta, nada más que no está exhibida. ¿Y esta? Estas nos acaban de llegar. Me encanta. Sí, están bien bonitas. ¿En cuánto están? Permíteme, ahorita te digo el precio. Bien, de
¿Cuántas son esas? Otra les digo el precio de esa, porque igual esa nos llegó justamente el sábado, ya casi cuando nos íbamos. Esta está bien bonita. De este lado tienes la cámara. ¿En cuánto está la cámara? No es cámara, es cantinflora. La cámara todavía no nos llega. Nos va a llegar, yo creo, en esa semana igual. En 95 pesos trae stickers de Navidad. Hijo, no, pero sí pasa como camarita también. Sí, igual. 95 pesos. Ay, también este la se nos agotó, pero ahorita ya nos llegó, mira. La ¿en máscara. ¿Cuánto? En 90 pesos. Todavía están a tiempo, chicos. 90 pesos toda esta. Déjame enfoco en lo de allá arriba, porque allá arriba tienes mucha burbuja. Sí. Que también ahora para temporada, de por sí todos los productos que manejas creo que se venden todas las temporadas. Pero ahora en temporada de Reyes, pues esto es lo que buscan más. A estos drones me regalaron uno la vez pasada, pero fascinados que anda la guardería. Sí, me imagino, sí están muy padres. Y aguantan bien, aguantan bien. Tengo una guardería muy batallosa. De este lado los corazoncitos, 40 pesos. Sí, la de las pinzas igual está ahí al ladito, igual la tengo igual en 40. En 40 pesos, que es esta. ¿Y estos? Esos los tengo en 45. 45 pesos. ¿De acá me falta algo, hija? Los plumones la igual en 150. Llegó este tipo cortinero, apenas igual, está muy pero bonito. Este cortinero, este me gusta, pero literal para las cortinas, para la parte de atrás de las cortinas. Obvio se baja, se bajan más, pero como pues aquí no se puede exhibir así muy bien, pues nada más los tenemos así, pero se baja completo. ¿En cuánto está esta monada? Ese lo tenemos en... De hecho, estos chicos son los que ponen precisamente atrás de las cortinas. 112. 112 pesos, una, dos. ¿Cuánto mira, mide? Como un metro y medio, más metro o menos, y medio, ¿no? Pero ay, esta es una belleza, el cortinero de acá, lo tengo en 340 con luz cálida, pero igual este mide como unos 2 metros, yo creo, o 3, no creo, es 3, y este están súper larguísimos, nada más que igual las tengo así porque pues no hay como exhibirlas. Estos son los que se ponen atrás de las cortinas, ¿no? Sí. Precisamente para las decoraciones, hasta que las encontramos, las largas. Se agotaron mucho el año pasado, esas se agotaron demasiado. De este lado pues voy a sacar un poquito de esto que está acá y nos vamos a este lado. Sí. ¿Pilas? Pilas, tengo las AA y las AAA, el paquete que lo vengo manejando en 70 pesos o las tengo suelta en 10 pesitos. No, el paquete para los revendedores que vendemos juguete. De este lado son cables. ¿Qué? Estos son soques. Sí, este igual nos acaba de llegar. 15 pesos. En 15 pesos. Igual. Este está genial. Estas son las pinzitas, ¿no? Uh-huh. Este 80 pesos. El ventilador, sí. Ay, este me gusta para los carros ahora que se viene temporada de calores. Sí. Este está bien bonito. Estas son otras. 45 pesos. Y de este lado tenemos el llavero. Este no estaba, ¿verdad? No. Bueno, sí, ya lo teníamos, pero se acabó. Entonces, ahorita nos lo volvieron a traer. ¿En cuánto lo tienes? En 25 pesos. Y mayoreo en 23. 23. ¿El mayoreo es a partir de 6 piezas? Sí. O 3, ya no me acuerdo. No, este sí creo que incluye a partir de 6 piezas. ¿Y les llegan más modelos de estos? Sí. Chicos, los vasos. Los vasos de luz. Todo trae luz. Todo trae luz. Uh-huh. 80, 75 pesos. Vean, ese de Mickey está precioso. Ay, Dios mío. Este creo ya se le acabó la pila. Oye, este es liso. Este no trae nada. Estos son los que buscan. Y ese de Mickey es otro en 80, 70, 83, 80 pesos. De este lado. ¿Qué más vamos a encontrar? ¡Ay, esto es nuevo también! Ay, igual si vienen de tu parte, ajá, se los van a dejar en 95 pesos. 95 pesos, vean este. ¿Y este? ¿Cuál? 105 pesos. Sí. Ese es mi teléfono. Anda alguien como desesperadillo. ¡Estos son nuevos! Sí, 60 pesos. Solo no vayas a hablar porque traes el micrófono. ¡Ah! 85 pesos, 60 pesos, 95 pesos. Ya estoy haciendo aquí de las uñas. De este lado.
55 pesos, 60 pesos, 50 pesos. ¿Las raquetas en cuánto las tienes? ¿Cuáles? Las raquetas. En 75. 75, 70 pesos. ¿Este qué es, hija? ¿Audífonos? ¿Cuáles? Sí, son audífonos. Las máscaras. Esto está genial. De este lado pues tenemos más audífonos. Aquí lo que gustó mucho fueron los audífonos gamer de 65 pesos. Esos se los llevan un buen. Sí, ¿verdad? Sí. Y salen buenos. ¿Qué crees que esos salen buenos? Este es otro proyector. Este es este, ve, 35 pesos. De este lado tenemos las lamparitas, el espejo. Vamos a hacerle un paneo a todo porque yo sé que muchos ya conocen a este proveedor. Tendrán que... ¡Ah! ¿Qué es su código? Sí. Excelente. Les van a hacer un descuento con un código. A ver. Ok, chicos, ya. Fallas técnicas. Es que van a darles regalitos si vienen de parte del canal. Obviamente tienes que enseñar que estás suscrito, que comentaste en este video. Y justo en el primer comentario vamos a dejar el código de la tienda con el cual puedes reclamar tu regalito. O sea que de ley tuviste que haber visto este video y estar suscrito. Sí, exacto. ¿Ah? Para que no te piquen los ojos. De este lado estas son nuevas. Sí, las tablas de picar. ¿Estas a cómo están? 45. ¿Y esta? Esa es la luz neón, ya nos llegó. 90. Esta todavía no la tengo. No, esa todavía, ¿verdad? No la tengo exhibida. Esta es completa. Estas son las tiras completas. Porque estas son las de 5 metros que están en la parte de afuera. Vean, acá están los focos también. ¿Este foquito en cuánto lo das? Ese lo tengo en 30 pesos. Ah, ya vamos a ir de este lado, ¿verdad? Tú dime, porque yo me pierdo. Vean, chicos. Todos estos son soportes. Aquí nada más les voy a dar el paneo para que ustedes puedan ver la pieza y sus respectivos precios. También recuerden que este proveedor es totalmente confiable y que este proveedor no te va a mandar absolutamente nada de mercancía si sus depósitos no están corroborados. Ahorita se viene una locura por toda esta onda de las paqueterías. Se viene, ya estamos en temporada alta. Entonces, si vas a hacer tus pedidos con ellos, de verdad, anticípalos. Ten un poquito de paciencia porque de este lado se satura la gente y los envíos tienden a tardar un poquito. Entonces nos ayudarías bastante también a todos los proveedores de este lado si armas bien tus listas. Acuérdate que eso es todavía muchísimo más fácil y la mercancía te la van a soltar todavía más rápido. Tus envíos salen más rápido si ya mandas una lista con screenshot de todo lo que vas a querer. Vean, esta sí está mona. Oye, ¿no te va a llegar la grandota, la que saca un chorro de burbujotas? Sí, yo creo que sí también nos anda llegando en la semana. Es que todavía me falta más juguete por sacar. Estas son las que vimos allá, 220, los proyectores, 150. ¿Y esta mercancía la mueves todo el año? Sí. Quiere decir que en febrero voy a seguir encontrando estos vasitos, voy a seguir encontrando bocinas, proyectores. Vean, chicos. ¡Ay! Ya no hay sacapuntas. No, ya se terminaron, pero así nos va a seguir llegando. Nada más nos dejaron los de pollo. De este lado son todas las lamparitas que ya enfocamos en la parte de allá. Cuando yo les decía que este proveedor realmente tenía todo, es que sí realmente tiene todo. Vean, esta es una monada. ¿Esta qué es? ¿Una lamparita también? No, ese es para destapar. ¿Qué? El destapador. Las botellas que no puedes destapar, creo la latita te ayuda a destaparlas. ¿A poco? Uh-huh. A ver, ¿cómo viene esta, hija? 35, ya no la vi. A ver. ¿Qué tiene como imán? Sí, creo sí. Ya te ayudo. ¿Cómo esta? Yo no me la sabía. ¿Este es un destapador? Uh-huh. Aquí te dice cómo. Sí, es cierto. Oye, esto lo hacen cada vez más sofisticado, ¿no? Sí. Eso no me la sabía. 15 pesos. 45, todos estos son los focos. De este lado vas a encontrar un poquito de bocinas. Aquí está un poquito de bocinas. El micrófono con varios cambios de tono de voz. Las lámparas, estas son las grandes. 60 pesos. Esta está genial. 370, toda la onda de rasuradoras de este lado. Para todos aquellos que preguntaban que de dónde eran las Sailor Moon que tengo justo en el set, pues son de esta tienda, chicos. Y ya no hay. ¡Ah! Yo les dije, pero tenemos otras. Es que les llegaron otras. Ahorita van a ver, de verdad que ahorita van a ver los costos. Se van a ir de espaldas. Si yo digo no manches.
Esas son para las repisas, todas estas son bocinitas. Vean, todos estos son bocinitas. ¿Quién atiende nuestros pedidos? La señora Leti. La señora Leti. A la cual le volaron el teléfono. Sí. Sí contesta, contesta a todos, pero también de repente se satura mucho el teléfono. Sí, es que sí. Vean. Que si aparte distribuyen aquí en el centro de la Ciudad de México más los envíos foráneos, más la gente que se junta aquí. La verdad es que es un bastante buen proveedor, chicos, Tuvimos la fortuna o tenemos la fortuna de trabajar con ellos. ¿Este qué es, hija? ¿Es la secadora? ¿Esta es la otra sí, secadora? Sí, no, es la misma secadora que vimos afuera. ¿Cuál es? Obvio, esos no son sus precios, ¿eh? Uh-huh. Este no fue el que enseñamos allá afuera. Oh, ya. ¿Y igual, esto qué si es? Vienen de tu parte, uh-huh, se las... Va a haber una rebaja en esa. ¿Y esta qué es, hija? Ese es radio, es bocina. ¿Contra el bocina agua? Bocina y radio contra el agua, sí. ¿Este en cuánto está? Ese lo tenemos... En 300. Mira. Ajá, aquí dice 300. 300 pesos. Acuérdense siempre de pedir los catálogos, chicos, para que estén bien seguros de los costos de la mercancía. ¿Este qué es? Estos son solares, ¿no? 125, este es para exteriores. Estos también son para exteriores. 90 pesos, 135 pesos. De este lado toda la onda de lámparas. Esta no la había visto. 95 pesos. ¿Nos enseñas esta, hija? Sí, ¿cuál? Esta. Esta es nueva, ¿no? O yo no la vi la no, vez pasada. No, igual ya estaba la vez pasada. Hicieron acomodo, entiendo qué pasó. Sí, acomodamos todo. Este está genial. ¡Uy! Pesa. Uh-huh. Este ya prendió ahí. ¿Y cómo prende los otros? Híjole, no, este está genial. Y es solar. Este también me gusta para exteriores. Sí. 95 pesos. Vean esta. Gracias, hija. Sí. 145, 90, 90, 60, 120. Estas son las bellezas. Vienen así, ¿verdad? Esta es su cajita. ¿Esta es una bocina? Sí. 350. De este lado, pues vas a encontrar toda la onda de fiesta. Los globos. 50 pesos. Los globos que incluyen los 5. Estos son los set completos, ¿no? Sí. Ya listos para armar. Pero la mercancía que tienes aquí no es la única que manejas, ¿verdad? No, en tienda, bueno, se podría decir que en la bodega hay más. No es nada de lo que tenemos aquí. Igual incluso las series son bien poquitas las que tenemos aquí, pero en bodega, pues tú pides el catálogo y te mandan todas las que hay. Todo lo que hay. Sí, porque todo. Las mangueras vienen de colores. De varios colores, y aquí nada más te vengo manejando la de colores y ajá, la azul. ¿Y esto qué es, bocina o lámpara? No, eso ahorita te lo enseño, está ya afuera exhibido. Está ya afuera exhibido. Ahorita lo voy a ver hacia allá. Los soportes. Es que le mandé un pedido. Le mandé pedido. Sí, pero no me contestó, me dejó un visto. La 95. Mi si yo pudiera grabarles, chicos. Si yo pudiera grabarles. La cosa no contesta. 35. Ya tienes más de estas, ¿no? Sí. Igual se acabaron, pero ahorita no hemos puesto las demás. Todavía no sé. Pero así, estas en cuanto se acaban, ahí tenemos para rellenar. Y creo que de todo, ¿verdad? Sí, de todo. Es un stock bastante amplio de productos. Sí. Hola, Leti, soy Anet. Te mandé un pedido. 35. El sábado en la noche. 20 pesos, 25. Todas las mineras las vas a encontrar. Sí, con exacto. Ellos. Todos los modelos. Luces y corona navideña. Es a lo que me refiero, ¿no? Con los sí, revendedores del centro. De verdad, chicos, de verdad, de verdad. Con la mano en el corazón les digo que tienen a un muy buen proveedor de este lado. Sobre incluso todo los ella, mayoristas. Ella tiene su negocio afuera, creo, y se sorte sí, con, nosotros, sí, con ustedes. De hecho, los mayoristas si quieren encontrar o quieren llegar
a Precio Centro. Estos son los proveedores que tienen que visitar. Precisamente son ellos los que distribuyen a todas las tiendas o algunas tiendas de la Ciudad de México para alcanzar pues los costos de revendedores. Todo este es un mundo. Este que todo este es de bicicleta, ¿verdad, hija? Sí. Las lámparas. Yo no lo vi. No, esos igual son nuevos. Sí, este ese justo con el otro, el de arriba. 90. Ese se lo están llevando un buen. Pero este otra es el Cautín, ¿no? Ajá, este es un Cautín. Y está bien barato, en 90. Sí, mi esposo se echó una de mis lámparas intentando arreglarlas, creyendo saber utilizar el Cautín. ¿Estos qué son? Para los... Para el escritorio, ¿verdad, sí, hija? El grande lo tenemos y el chiquito igual. Este está en 65 pesos, ese está en 40 pesos. ¡Ay! Ya te estoy dando. No te preocupes. 45 pesos. Estos también son nuevos, ¿no? 45. No me acuerdo. No, igual ya estaban, nada más que nos llegaron los colores. 50 pesos. 50, 8, 16. Estas son las que me dijiste que acababan de llegar. Sí. Son esas de allá, ¿no? Sí, exacto. Este mira, ya tengo el precio. Acá está. En 2.25. 2.25 es esta. Sí, el otro viene así. 50 pesos. ¿Este qué es, hija? Para las mangueras. Creo para que salgan diferentes. ¿Presiones? Presiones. Sí, es cierto. ¿Este en cuánto está? En 90. Chicos, la batidora. 230. Ay, se me olvidó apagar el teléfono y ahorita no deja de celebrar. 80, 70. ¿Este de 70 qué es? Es el palo de para la selfie. A estos nos llegaron igual, son los espejos con luz. Y el organizador, ¿no? Sí, el organizador, mira, acá hay otro igual que estos son portátiles, ¿no? Estos son para que los lleves. Este es el que vi allá, chiquito. Sí, exacto. Este está bien bonito. Y acá arriba pues tenemos un poquito de los cables para la computadora. Ay, de este lado, ¿qué hay? De este lado tenemos los cubitos. Sí, los cubitos, pero este cubito cuesta 10 pesitos y trae tres entraditas. 1, 2 y 3. 10 pesos, 15 pesos. Ya no hay proyectores. Ay, sí hay proyectores. 3 pesos, chicos. Los proyectores, 15 pesos. 18 pesos. El proyector llegó, mira, porque había nada más de niño. Ya nos acaba de llegar el de niña también. Ese es una belleza, ¿eh? Ahí está también cómo voló el proyector de niña. Está bien lindo. Mira, enséñanos a ver el de niña. Sí. Más bien voló el de niño, porque apenas llegó el de niña. El de niña. Espera, déjale, meto el disco. Ojalá la cámara alcance a captar. No creo, lo estoy metiendo mal. Pedir de ese. ¿Cómo te meten aprietos, no? Sí. No, espera. Ya está, se echó el proyecto, chico. 40. Bien, esto me encanta. En lo que ella se hace bolas ahí con el proyecto. 40, 45. Todas estas, chicos, son las mineras. Todas estas son las mineras. De este lado, las velas, 25 pesos. Las velas. De este lado tenemos las demás lámparas. Todas estas lámparas son de emergencia. Vean, 70 pesos, 80 pesos. Este está genial, 120 pesos. De este lado son las baterías. Los canguros, si no mal recuerdo, estaban en 50 pesos, ¿verdad, hija? Sí. Igual que las pecheritas, ¿o estas en cuánto están? Ay, no, vean, este está en 35. Este está en 35. Este es otro, a ver, yo ya la vi afuera, la voy a agarrar. 65 pesos. Y este trae uno de 900, este es el que... Ay, pero yo mis manos torpes, mira, no puedo. Nada más tengo una mano yo. No, mira, no puedo, pero este es así. Tiene doble. Este está genial, 65. 15 pesos las lamparitas. Este también, ¿cómo gustó? Ay, sí. 125. Y ese trae pesos. Todas las funciones. Todas creo. Las herramientas. Ajá, ¿no? todas las herramientas. Las herramientas vienen aquí. Yo le voy a llevar uno de estos a Uri para la computadora.
Este está genial, 65 pesos. ¿30? ¿Este qué es, hija? ¿Reloj? ¿Cuál? Este es reloj, ¿verdad? Sí, con tragua, aquí están, mira. A ver, sí, es verdad. ¿Con tragua ya? Sí. O sea, les cae el agua y no se moja. No, no les pasa nada. No se moja, le digo. 35 pesos. ¿Este qué es? ¿Esta? ¿45? Sí, esa trae, tiene que tener pilas para que agarre. Este es de pila, 45 pesos. Este está en 40 pesos y son los adaptadores, ¿no? Este que de 40... Ay, esta es la pila recargable para las pilas que tienes allá. Y este es para todas las pilas. Así, hija, ya no te mortifiques. Mira, sí, ya veo los animalitos. Este es 12. Pues hay que meterlo bien en el lugar preciso. Miren, de este está 50 pesos. Estos están en 5 pesitos. 5 pesos. ¿Y estos siguen en 20? Sí, en 20 pesos los plumones. Doble punta con estos traen aroma. Los plumoncitos. Sí. Las pelotas de luz que todo mundo está buscando ahorita están en... 15 pesos. Bien, pero igual con el código. Igual con el código les van a hacer un descuento. Acuérdense que el código, chicos, lo voy a dejar en el primer comentario de este video. 40 pesos. Este también es recargable. Este está bien. De 35 pesos. Y vean. Aquí ya hay muy poquitas, pero maneja toda la onda de pilas de reloj. ¿Estas en cuánto están, hija? Esta la tengo en 40, pero todas estas las tengo en 10 pesos. Igual faltan las... Estas son recargables. Igual, ahorita nada más me quedan pura doble A, pero me falta la triple A. Nada más, no estoy esperando que me traigan la mercancía para volver rellenar. A rellenar, sí. De este lado, vamos, tú dime, ¿entramos acá? Sí. Vamos a entrar de este lado, chicos, vean. El de toques, 250. ¿Todas estas son de toques? No, esa está mal. Aquí está entonces expresión. Dime. No. Todas estas de aquí, ajá, las tenemos en, no, yo no le quiero tocar, manejando lo que vienen siendo en 100 pesos. 100 pesos. Simple, esta sí cambia un poquito el precio, 110, que estas son las son más grandes. Pero igual son este las más. Este es para el bolso, este es para las damas. Este lo están vendiendo mucho, es que lamentablemente. Que te veo. Aquí ando. Lamentablemente vi. Por primera vez tengo persona. Ya ve que no me peino. No es mentira, no me peino. Tengo otra igual que se la llevan un buen que viene siendo. Esa me gusta para el bolso de las damas. Esta igual viene siendo. Para traerlo así chiquito por y aparte por, ajá, sí, mira, lado. Hasta el colorcito, mira. No, espérame, este no. Es que hay. Este debe ser recargable. Hay que prenderlo, ¿no? Sí. Ay, santo Dios. No manches. Mira, ahí está la lámpara. Es lamentable la situación en la que estamos viviendo, pero esto ya es algo fundamental. Ya, sí. Esto ya es algo fundamental, de verdad. ¿Esta qué es también? No. Sí, igual. No, esa es lámpara. Para bicicleta. Como esta de 90, como esta de 55, como esta de 80. Vean, por favor, estas monadas. Costó 150 pesos. ¿Dónde están las Sailor? No manches, en serio, no te lo creo. Ahorita le cortamos. Vean. No manches, está genial. De verdad que yo les aconsejo, de verdad que les aconsejo que vengan por esto ya. ¿A los cuántos días se te acabaron las Sailor? Ay, a los dos, creo. Y ya no. ¿Y pero sí las vas a seguir trayendo? Sí. Ahorita tenemos unas de promoción, bueno, pero ahorita que pases. Ahorita que las veamos. Vean todas las rasuradoras de este lado, las navajas de este lado. Este es el que les digo que es una monada. Este también es súper funcional, súper útil, el regalo perfecto. 85 pesos, 230. Ese es otro cautín. Ese es otro. Y todas estas lámparas que tienes aquí son las de emergencia. Y hay mucha gente de este lado, chicos, y se supone que yo llegué temprano. Nomás es navideña esta. 25 pesos. De estos también te siguen llegando, ¿verdad? Sí. ¿Estos cuáles son los costos? El grande lo tengo en 250, el mediano en 160 y el chiquito, que vienen siendo todos estos, el amarillo, el rojo, el verde, el tornasol y el plata, esos los tengo en 90 pesos. 90 pesos. Estos también nos llegaron. Ay, perdón.
Mira, ¿esa de qué? ¿De qué anime es? Ay, sí. O sea, ponte. Ay, sí, te fallo. Pero nada más es que se manden un buen. No, estos son los que van a volar. Hoy es día lunes, tú lo vas a ver el día martes y el día miércoles ya no va a haber. Y no tanto por los videos, realmente estos, los costos que ella maneja de estos productos son bastante buenos. No nos vamos a ir tan lejos, pero en Girón los tienen en 200, 230 y estamos a una cuadra. Entonces, no, vean, este es otro. ¿Este es One Piece? No. Ay, mejor no digo nada porque me van a fusilar. Ese también es una monada. Eso sí están vendiendo un buen. ¿Qué creen que a mi gordo le regalaron uno de este y está genial? Él se llevó este de Spider-Man y está genial. Realmente no necesitan pila, nada más le quitas el seguro y tiene luz y sonido. ¿A qué nos falta uno? El Batman, creo es, ¿no? Batman. Creo que sí. Vean, este es otro modelo que llegó. Ahora sí, prepárense. ¿En cuánto tienes estas bellezas? Son, vienen siendo 5 por 250. Te quedan de a 50 pesos la pieza. Aviéntense de la ventana todos solas los que no la las compramos. Las tienes no, esta que, se va tienes por que llevar el paquete. Ajá. Aviéntense todos los de la ventana. Ah, no, por la ventana los que los compramos en 100 pesos cada una. Vean, 50 pesos. ¿Y estas? No, no, esas no sé el precio. Este es de, este es de Demon Slayer. Estas vienen todas estas, mira. Son 2, 4, son 6 los que vienen. Esta es la serie. Sí, ahí ya tiré el cabezoncillo esto. ¿Y estas? Los Pikachu, igual vienen todos los Pikachu. 2, 4, 6. Según yo, este sí es One Piece. Y ojalá no me vayan a funar por eso. De este lado, ¿qué vamos a encontrar? Los controles para el celular, 80, 85. De este lado, el de los juegos. ¿Cuántos juegos trae cada uno? Este creo trae más de 1,000. 1,000. Y este no sé cuántos juegos trae, pero igual se lo llevan un buen. ¿Tres? Sí. Según yo, 620 juegos. Las características, cuando nosotros veamos los catálogos, ¿vienen ahí? ¿De todos los productos? Sí, claro. De este lado están los unificadores y las esencias. Si yo hubiera conocido este proveedor antes de las esencias. De este lado tenemos un poquito más de lo de natural y de este lado son los proyectores. De ese lado tenemos las. ¿Qué nos hace falta, hija? Creo que lo de la vitrina, ¿no? Sí. Los ventiladores de este lado, las cámaras de este lado. Estas son las bocinas. Estas están geniales también. Vamos para afuera. Y yo creo que ya nada más la vitrina, porque aquí ya hay mucha gente, chicos, ya no vamos a poder grabar. Ya nada más lo de la vitrina. Ay, ya ando quitando a todo mundo, perdón. De este lado en la vitrina, ¿qué vamos a...? Adelante. Ay, si quiere empiezo de este lado, ¿para que no? A ver, enséñame este. Ah, mira, ese es el que te decía ya. No sé si venga siendo como la jabonera o no sé este para qué se ocupe realmente. Pero es el jabonera que o me gusta para las llaves. Ándale, también. O igual lo puedes poner en tu carro para algo. Bien. Es como un organizador pequeño, ¿no? Uh-huh. La bocina para el baño. Mira, 55. Las rosas que vienen siendo... Quitas un pétalo y se convierte en jabón. Vean, chicos, chicos, llegando a enero, todo febrero, esto es una locura de las rosas, ¿verdad? Sí. Ya, todo mundo enloquece por las rosas, pues aquí los tienes desde antes. Luego, para que enero no digan, ¿dónde? Aquí ya están los proveedores. Este que es el gas pimienta. 40 pesos, estos son los relojes, las bocinas, los... Ya no vamos a poder grabar muy bien, ya tenemos gente de este lado. Manos libres... De este lado, básicamente venimos precisamente, sí, a dar un recorrido completo a la tienda, a que muchos, vean, este está genial, este micrófono, a que muchos de los suscriptores que no conocían a este proveedor lo conozcan, porque vale muchísimo la pena, pero realmente veníamos por los números telefónicos, eso era lo más importante de sacar de este proveedor. Oye, no sé si ya te había mencionado, este llegó nuevo, mira. No, a mí no me mencionaste. Mira, es que ahí es precavar, este trae colores. Y lo tenemos en 120 pesos. 120. ¿Y este? Sí, este es puros copos, mira. Puros copos y este trae colores. Oye, pero este viene bien tupidito, ¿no? Sí. Ya la vez que les había mencionado la vez pasada en el video que teníamos uno en 150 y que eran 4 discos. Ajá. Pues ahorita este igual se lo están llevando un buen, porque trae colores. Pero este es un solo disco. Sí, y este aparte está más barato en 120. Y este se lo están llevando muchísimo. Todavía vi de Halloween, todavía tienes de Halloween, porque también ¿sí? tenías proyectores de Halloween. No, sí, todavía los tengo, los proyectores de Halloween.
Pues realmente conocieron a este proveedor los que no teníamos la oportunidad de conocerlo. Fue un recorrido muy rápido. De todas maneras, lo más importante aquí es que saquemos números telefónicos y direcciones. Aquí lo importante no es tanto el video, es que tú tengas el enlace directo de los proveedores para que puedas iniciar negocio. A lo mejor si se me chispó sacar algún producto o no dijimos algún precio, definitivamente eso ya te toca a ti. A ti te toca visitar a proveedor, conocer a proveedor, recorrerlo. No te quedes con lo que nosotros decimos. Realmente ven, conócelo, visítalo. Esta la estamos vendiendo un buen. ¿Sí? 65, ¿no? No, esta la tengo en 40. ¿A poco? ¿Ya ven? Ya siempre estoy, cuando ya, igual ya. Vengan con tu código. Ya está, empecé mal. Empecé mal antes de terminar, chicos. Ok. Números telefónicos, direcciones y todo. Básicamente di un paneo general. Ya cualquier cosa toma screenshot. Es muy fácil levantar pedido con screenshot y número de piezas. Vean, chicos, ya hay gente de aquel lado. Entonces va básicamente tú. Sí. O sea, yo te voy a echar la bolita a ti. Básicamente es con proveedor. Los costos también bajan bastante. Recuerden que en el primer comentario vamos a dejar el código para que una vez que vengas menciones ese código y te hagan un descuento o un regalo adicional. ¿Con quién tuvimos el gusto? Con Janin. Janin, ¿dónde es que estamos ubicados, Janin? En apartado de Peña y Peña. Gracias. Plaza 31. Ajá. En el local 15. ¿Los horarios? De 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Envíos? A toda la República. Toda la República. ¿Son nacionales o internacionales también? Solo nacionales. ¿Sí? ¿Ya? ¿Internacionales también? Sí. O sea, puedes mandar a Estados Unidos a... Ay, Janin, te voy a matar. Okay, chicos, nos quedamos pues igual. Pues sí. Pues sí mandan a todas partes. Pues yo creo que también. Pero de todas maneras, aquí están los números telefónicos porque sé que muchas personas de otros países nos ven, sobre todo de Estados Unidos, que buscan muy buenos proveedores. Números telefónicos para que te contactes con ellos. No hay nada como hablar con proveedor y ya preguntar todas las dudas. Lo que a lo mejor Lau no pudo responder o no pudo sacar o los costos que no pudimos ver es directamente con ellos. Proveedores totalmente confiables, envíos a toda la República, también entregan autobuses de Peña. Básicamente este proveedor forma parte de lo que es el canal de novedades Lau. Este proveedor no te va a mandar nada de mercancías si sus depósitos no están corroborados. Este proveedor se mueve a temporada, quiere decir que todo el año vas a poder encontrar mercancía con ellas. Y definitivamente este es un distribuidor de muchas tiendas cercanas. Entonces los costos que ves aquí incluso pueden mejorar bastante si lo que quieres es iniciar negocio ya de reventa al mayoreo, ¿no? Sí, porque es lo que buscamos hacer. Ay, perdón, señor. Pues ya nos vamos, Janin, porque aquí ya se está llenando de gente y estamos como medio estorbando. ¿Qué les dices? Pues que nos visiten. ¿Qué? Y aparte ya. Con el código que pues, les vamos a hacer un descuento y pues un regalito adicional. Vengan a despertar a Janin. Es lunes, Janin, con sí, toda bueno. La actitud, vamos, sí se puede. Hay mucha mercancía todavía. No, y tiene un chorro de trabajo, chicos. Entonces yo les mando un abrazote. Cualquier cosa, pues estamos para servirles. Que tengan un muy, muy bonito día. Bye, bye.